I'm going back to my school today. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Nada. El podcast favorito del artículo de Ikea más navideño de la historia. El artículo de Ikea. Sí. O Ikea, como dice la gente. Ikea. Erróneamente. Yep. De la, ¿Cuál? Santa Closet. Ah, es Santa navideño. Claro, es navideño. Es un podcast favorito de, de navideño. De Lo Mira, puedes ir a comprar. Dijiste que es, es Ikea. Sí. Ah, pensé que era Ikea no, también. Ikea. 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 Bueno. Es, su, es sueco. ¿Y qué es? hay para mañana? Claro, claro. es de clásico. Seguro. Exacto. ¿Quieres dar las gracias a la gente de Patreon? Sí, señor. Gracias por estar en Patreon. Probablemente si estás viendo este episodio, que es público, eh, ya sabes lo que es Patreon, ¿verdad? Si es la primera vez que nos ves, te lo voy a explicar una vez más. Por tan solo 5 dólares puedes acceder a contenido exclusivo de Escuela de Nada. Tenemos allí casi 400 contenidos. Están los primeros 100 episodios. Están todo lo que hicimos este año, que la verdad es que fue bastante. Y es Navidad, ¿sabes? ¿eh? Lo puedes regalar. Eh, exactamente. Para allá iba, ¿verdad? querido Adelántate. mi rey. Puedes regalar Patreon y es lo máximo, el máximo regalo que puedes hacer. La gente lo va a agradecer y se va a poner, mira, contento. Y por cierto, quedan pocos días para que te metas en la Academia de ADN y participes para que te patrocinemos tu proyecto. De hecho, uh, uh, yo creo que en este momento de, de, la, de la vida uh -huh. tú deberías estar jugando al amigo secreto, ¿no? O sea, tú lo que tienes Puede que ser, hacer, o hay, o no. hay, hay gente. la de eso? Hay, hay gente que, que, que juega al amigo secreto. Pues. Hay gente que sí. vive para diciembre para jugar al amigo secreto. O sea, bueno, no seas hate, creo, creo que es lo no, más normal. Bueno, es, es, este episodio. Es, es lo más normal, es lo más normal ver, jugar sí. al amigo secreto. Entonces, si tú. Eh, ya tú vas a dar el regalo, yo creo que dar, si tú de repente te toca regalarle a alguien que consume Cuyo, no nada. escuela de nada, por ejemplo, mm. te puedes regalar, lanzar una academia una de para que... Es más, y nosotros... Rapida lo... también, también, está barato, mira, está, está baratísimo, barato. Está barato, es más, y me atrevo a decirlo para que lo anotemos y lo hagamos. Van a ver abajo un descargable de regalar Patreon, de regalar ropita o de regalar Academia n en una tarjeta hermosa que vas a poder imprimir y dársela mm -hmm. para que tengas algo físico que y dar también en digital caso de... también, y también digital así, claro. por cierto esta eh, rápidamente esta es la, la la única vez que lo he dicho porque desde que hemos grabado pero ya aceleraron a la venta las entradas de mi show en, en Sudamérica para febrero. Se agotó Chile muy rápido, muchas gracias. Este, y para este entonces, pues todavía quedan un par de meses, pero para que vayan y sepan que voy para Buenos Aires, para Montevideo, Santiago, Medellín. ¿Y Ecuador por para cuándo? Sí preguntan. Okay. ¿Qué, ¿Qué día es hoy? hoy de es número? Mi, debería ser 22. 22. O sea, ya, ya en Chile saben quién ganó, quién ganó la presidencia. La presidencia. Sí, claro, sí, o sea, ya hubo sí, balotaje, sí. ¿no? Sí, señor. Sí, ok. Espíritu. Bueno, hay que... Sí, hay sí. que... <risa> <risa> Este... Eh, ya lo vieron, supongo, ¿no? no sé. Me imagino. Sí, 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 sí. claro, ya right. lo vieron. Ya Pero lo vieron. bueno, muchachos, yo creo que hasta ahí, eh, la verdad es que estamos ya en diciembre, estamos en Navidad. Mira, eh, tengo, tengo que. No regalen a escuela de nada. Sí, lo hagan. Sí, sí lo hagan. ya. Ahora, ahora, para entrar en, en contenido, uh -huh. porque hay que hacer contenido, ¿no? La gente que, coño, sí, mucha claro. promo, poco contenido. Hay que El hacer... episodio Ay. empieza <laughs> 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 y. Generalmente, nosotros tenemos algo. Te de... que, mira, te tengo que admitir algo, lo voy a decir aquí públicamente. La gente estuvo de acuerdo con tu. Con tu. Con, no, con pero tu pero teoría. No se mucho. Ya, ya, espérate. No, yo, yo quiero decir algo ah, que, que está bien. Ajá. O sea, yo no estoy de acuerdo, pero yo. Eh, ¿Qué, ¿A dónde va? No, 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 no voy para ningún lado. Claro. O sea, yo quiero admitir que tuviste el apoyo de la gente. Ese, ese es mi punto. Claro. Te felicito. Gracias. Ya, 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 no, o sea, ya se ha hecho popular. Lo que Vamos pasa es que por... el pueblo está despertando. La gente hecho. votó por Hitler en algún el, momento. Sí, también. sí, claro. No, pero sea, bueno, se equivocan. El pueblo está despertando. Epa, está está hey, Nancy, ¿cómo estás yo... tú? <laughs> el pueblo está despertando. <laughs> Muchas gracias. <laughs> la verdad. <laughs> no, tú no, estuviste de acuerdo conmigo. Tú estuviste de acuerdo conmigo. Sí, claro. Obvio. Entonces, ver, o sea, entonces, por eso es que lo, te estoy felicitando. Para la gente que no sabe lo que estamos hablando, estamos hablando de un episodio que ya salió hace un mes pero Lo que pasa es que para nosotros salió ayer. Exacto. Pero bueno, Navidad. ¿Qué coño está pasando con la Navidad? Yo, pero, ¿Cuál es el origen? Mira. <laughs> <laughs> no, no, primero, Nancy, ¿cómo estás? Ya, ya. ¿Ya, ya qué? Un problema acá. ¿Un problema acá? Pero mío. Ah, Nancy, oh, claro, Nancy. Mira, en Navidad, ¿ves? ¿Cuándo no? Coño, vale. En Navidad. Y en Navidad. Verga. Bestia. Ahora sí. Ahora sí. Mira, Nancy, primero que nada, feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz día de hoy. Es el espíritu de Navidad, ¿no? No, es nada. ¿Cómo es el espíritu de Navidad? Uno tiene que... quemar unos papeles. Hay que escribir unas vainas y quemarlas, ¿no? Eso. Mucho peor, mucho peor. Mucha peor. Mucho peor, mucho peor. encanta esa vaina? Mira, hoy es el episodio del... El, cuando tú prendes un papel es el espíritu de la Navidad, pero si prendes un joint es el espíritu de Fidel Nadal. Claro, que claro sí. porque le gusta el reggaeton ese peo. ¿Tú fumamos marihuana vale. últimamente? No, no fumamos. ¿Qué bola es el para salirse de chiste de mierda? ¿Tú fumamos marihuana últimamente para poder escapar de Fidel Nadal? No sé si... No sé si no sé, usted me sigue en Instagram. Sí. No sé si vieron mi Instagram. Te tengo muteado. Ayer. Exacto. Exacto. Bueno, mis historias de ayer, para la gente que no sabe, y es un pequeño, una pequeña historia que quiero contar porque no mucha gente lo vio, porque más gente es por que mis historias, evidentemente. Sí. Pero ayer del 21 de diciembre o. De, no, de noviembre. Okay. ok. Hace un mes. Tus historias hace un mes, ok. Ajá. Resulta que a mí me cuesta mucho ser simpático. Me no, no cuesta. me jodas. ¿En serio? Me, me cuesta mucho. No me, no me nace naturalmente. Tú eres simpático. Pero ahí ve. No, yo soy. Eh, eh, yo entiendo, yo entiendo. Full, pero exacto. en confianza, digamos. Ajá. Entonces resulta que. Fui para ese mercado. Pero que te interrumpa, si escuchan un maldito ruido es un maldito cabrón que está afuera. Exacto. Ajá. Fui a ese mercado y la verdad es que regreso y está el poli el edificio, el vigilante, que tiene como unos 70 años. Eh, y está escuchando Caballo Viejo. ¿En serio? Sí. Okay. En la radio están diciendo Caballo Viejo, está sonando en la, okay. su radiecito pues. Como, ¿Y, pues, como los polis tienen radio. Pues. Y está. Y está. Así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Y está pasándola bien. Claro. Se lo estaba tripeando. Era como una versión en salsa. Yo, digo, yo llego y digo... Es el momento de ser simpático. Coño. ¿Qué hora que lo piensas Te tanto? lanzaste unos, unos datos de Simón Díaz. Entonces le dije... Yo no, tenía, no, yo no, tenía no. tapabocas y tenía... ¿Tú lo sí lo viste? ¿Tú, no, ¿tú sabes no, esta no. historia? No. Ok, bueno. Porque que bueno, sí lo, lo vio? Estoy, que esto es una, es una serie? Entonces, Ajá. resulta que llego yo con <laughs> las bolsas... No, pero creo que lo documentaste en Instagram. Por eso lo estás sí, diciendo. Sí, ah, ¿no? ok. Llego yo con las bolsas del supermercado así y entonces... Lo veo así y volteo. Tú sacas... Claro, la, era una, un ¿Que tú, ¿Tú qué? ¿Tú no, vas con un tenía, Jansport del supermercado? No, un, una bolsa de esas reciclables acá y la otra acá. Ah. Y entonces cuando llego porque así. Porque parecías el Hobbit. O sea, no la estabas... Lauro la puerta está escuchando callo viejo, y yo lo veo así, y el señor tiene unos 30 años, y yo le digo, esa canción es de mis tierras. ¿Te esa tu Y él me ve, y él me ve, y me dice así, ah, y yo le digo, es de mis tierras. O sea, tú, insististe. Tú, tú Debe ser tan nulo para un mexicano escuchar eso. Tan nulo. Y me dio porque. <laughs> ¡Ok! <risa> <risa> ¡Claro! O sea, ¿qué ese está en nulo? O para uno es demasiado recho en verdad decir eso. Claro. Y yo estoy de tu lado. Pero... Pero si viste mi lógica para ser simpático claro, tipo... 100%, ¡Coño! ¡Cien ¿No? ¡Ah, mira! 100%, esa persona es donde yo soy. ¡Ah, qué cool! Sí, yo soy de Venezuela. ¡Ah, ok! El ¿Cómo? ya sabe que yo soy de ¿no? ¡Cien por ciento! Yo te entiendo. Pero lo que quiero decir es que para ellos... Que... que de, hay tanta música como mexicana por ahí. ¡Rica, rica! O sea, debe ser tan nulo que uno llegue y que... Mira, ¿sabes qué? Eso... Eso de mi país. Eso mi país. Eso fue <el> mi actitud, literal. <laughs> ¿Y me da demasiado autocrín. Necesito, o sea, estoy imaginando, es. Conociéndote, ese momento fue burdo incómodo, pero sé cuál momento fue más incómodo para ti. Que fue el trayecto del planta baja a tu departamento a tu, en el ascensor. Solo, sí, como que eso pasó por estúpido ajá pero también es no voy a dejar de intentarlo no voy a dejar de intentar no, simpático estuvo le, cool un comentario. estoy seguro que para él fue como que ah, qué cool, estuvo sí, motivado qué por chero. algo tipo sentiste vergas navidad voy a ser pana no sentí fue como es el momento para yo es, como que hablarle al poli tipo mira epa, sabes como que ah qué cool ah si sí, es, que bueno, es que esa canción es de donde yo soy eso fue mi lógica pero me sentí que era un comentario simpático te dije así ok me hizo sí. porque claro no escucho la primera que es lo peor lo peor fue de repetir que es de mis tierras <laughs> <laughs> yo la repetí, es lo más indigno Ajá, del mundo Y entonces el bicho hizo así como Ok Y yo Y yo viendo el número del ascensor así así, y... llamó un ampán y que ay, con Venezuela no <laughs> acabas, ¿eh? Y viendo el ascensor así, porque entonces hizo así como no Mientras el ascensor de... así Pasaba de 4 o 3 Mientras llegaba, okay, llegaba a plantar Y te acordaste de, de repente otra vez el momento hace 10 segundos y hiciste así ¡Ay, mi marico, Yo sí, sí, huevo Te di el corrientazo de, de ahora, cringe. Ahora, ser simpático en Navidad, sí lo hagan. Pero el episodio de hoy está dedicado, por primera vez, desde hacemos episodios especiales de Navidad, a la gente que no le gusta la Navidad. Sí. Hay gente que realmente... Y, y a mí me pasa encanta en mucho, la Navidad. también? Me encanta. Mucha sí. gente basa su personalidad en ese peo. O sí. sea, tipo que en mi casa se, ¿sabes? Ahí se adorna... Tú preguntaste y que... Y que, 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 que un arbolito. Y que, claro que tienes que ponerlo. Yo te dije que sí. Claro, lo que yo quería era opiniones de... de, de o sea, de, yo no digo que vivir solo no lo pongan porque nadie la va a ver, no, pregunta, no, no la pregunta, tí, aquí, la pregunta Ajá, aquí exacto, mi pregunta fue y en los comentarios pueden decir, porque ahorita lo vamos a debatir, si vives solo uh. o sola, o sole, o soli, o solu, si quieres si tú pondrías arbolito, si tú pondrías arbolito viviendo solo. Nancy, ¿sí, ¿qué opinas tú? Demasiado, a morir. Claro, pero hay unas pero hay razones para Ese no. Ahorita yo pondría ¿De qué? Pesebre. Pesebre. No, no, pesebre ah, no. Pesebre ya, ya es un paso más. Pesebre es mucho, pesebre es mucho. Sí, ¿Dónde sí. uno va a comprar el pesebre? Ah, tienes que hacer. la pesebrería. Tú. tú tienes que hacer el monte y la montaña y el tal. Musgo. Unas cajas debajo del peo. Pesebre, peseedipot. Oye, ¿verdad que sí, Tienes que uno... hacer tú, tú, tus personajes, pero con, con, con personajes que existen, pues ficticios. O, sea, o sea, en vez de, en vez de la mula. Puede Ajá, exacto, puede joder. Pero verdad que si uno iba por un centro comercial y de repente para las estaciones del metro había pesebre. Claro, en el CCT me acuerdo que había un pesebre gigantesco Cuando tú lanzabas unas monedas. Claro, la gente le tiraba monedas así al niño Jesús. Agarra ahí, coño tu madre. ¿Y qué era? El niño recién nacido. Era como para pedir un deseo, ¿no? Mira cómo tú no la ves, a ver. Eso pasaba demasiado. Claro, la ahí. ¡Eh! tú sabes que yo hice un pesebre vivo y yo fui la oveja. Usted? ¿Oveja? Sí, fui dos, había dos ovejas, yo y otro. Y mi okay. hermanita, mi hermanita que había recién nacido fue la niña Jesús. ¿Sabes que nosotros no nos pedimos un deseo en la, en si la en Fontana no. de Trevi? ¿Verdad que sí? Sí lo hicimos. Que no, no, no nos diera no, 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 no deseo. No lanzamos nada O sea, nada. Fue, que, fue que tú y yo Y que marico, hablando le voy aquí para que tomarnos una foto, porque él bien no quería. ¿Cómo que no ¿Este quería? No, que, quería? que ¿tú no quería. Se lo decía... que vamos a tomar una foto aquí en la Fontana de Trevi, Sí, en Roma. Sí, todo ahí. Todo ahí no. demasiado más... Vale, No, sí, no, no. no. no vienes a la gira, viste. No, no te de este en ese viaje en ese último Pero el episodio de Navidad. Sí, 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 el bicho ahí Ay, que yo, no, puedes... no, no queriendo comer. Mira, mira, yo te lo he dicho. Si tienes que trabajar en ser menos... Oye, ya lo he visto trabajando, ya lo Sí, está mejorado. Ya no hay comedia en tu Instagram. Ahora es como puro consejo de, de, de vainas lindas. Yo no hay comedia. No, sí hay comedia. No, es que ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Estás triste? En mi vida no hay comedia. En mi vida no hay... No, no. <laughs> Lo maté. ¿Estás viendo que sí hay? No, no va a ver. Ahora. ¿Qué pasa con la gente que odia la Navidad? ¿Qué pasa con la gente que es Grinch cogida? Ojo, yo en pero... mi vida me he rodeado mucho de personas así. Siempre hay. Pero es que es un pensamiento muy adolescente. Yo nunca he sido anti-Navidad. Yo tampoco. Nunca. Nunca, nunca. Es que para mí... Yo, yo, yo recuerdo la Navidad como de una vaina muy fina en mi casa. Uh -huh y en el naranja y en Caracas como que todo o sea sabes qué pasa que cuando uno sale de Venezuela uh -huh. un, creo que uno es súper mal exitado con la navidad en Venezuela sí full en Chile no es no, no hay navidad no hay adornos no y aquí es como más o menito o sea como sí. que hay algo ahí pero Venezuela era que sí o sea era una locura la tradición la tradición es ruda y no solo yo creo que y, y, como para entrar un poquito en. Ojo, estoy, oh, estoy de acuerdo con eso. Dije mal exitoso, pero estoy de acuerdo con no, eso. No, no, yo estoy súper recontraacuerdo. y lo que tú y yo vimos en el sur fue idéntico, en la misma experiencia. Lo que pasa es que yo creo que Navidad es una, siempre ha sido como una época donde, sobre todo en Venezuela, porque somos mal exitosos en la Navidad, eso es una realidad donde, donde como que es una, un momento hiper familiar y cuando tú te vas mm -hmm. y no es, tienes esa hiper familiaridad. Porque, coño, estás llegando a un país nuevo, no está tu familia, las extrañas. De hecho, se te vuelve una ladilla ¿Por qué? Porque hay gente que se amarga de repente por ese peo, coño, porque extraña uno a Uro, su familia y no puede estar con ella. Yo ejemplo. lo que soy medio, medio grinchoso es que es en los 25 y los, los primeros, que es que de verdad me parecen los peores días del año. O sea, sí, ese, es día ese, genial, verdad. ese día como. Como que uno entra a un huequito, ¿sabes? Uno, Super uno, uno huequito. extraña a la gente que se murió, no sé qué. ¿Sabes? Como es como el mediodía día ratón moral, moral? real. A, a, sí, es como no, no me gusta ese día. Ahora, ¿qué no nos gusta a nosotros la Navidad? Porque evidentemente a los tres nos gusta la Navidad. A los cuatro, ¿no? Nos gusta la Navidad. Hay aspectos que a mí no me gustan. ¿Qué? No, por ejemplo. ¿Cómo qué? Yo voy a ser muy honesto. A mí me la di a la gente que lleva este nivel de emoción y excitación que uno tiene a tradiciones mamahuevas como que. Maladilla, pues. Pero como que, como que, como que. Pero que ojo, yo no quiero yo no soy Grinch ni nada, pues. No, pero como que pues, irlo, pues. Sí, estás ahí. ahí. No, estás man, sí. está one No que vamos a reunirnos en casa, no sé quién a cantar. La no, pero ¿quién hace eso. Un montón de gente. <risa> <risa> que no me reúno a cantar qué eso. <laughs> cantar que si <sí>, villancico. <laughs> claro. No, vale, eres. Nació, nació. Eso, eso está tú nunca has vivido eso. No tú nunca has vivido eso. <laughs> nació, ¿Tú nunca nunca has vivido eso? eso? O sea, te lo vivido Te estoy diciendo claro que lo he vivido. O sea, seguramente lo has vivido, pero eso no es lo, el común, o sea, bueno, yo no, es más común de lo que uno cree. Yo no tengo amigos cantar, que villancicos. A ver, la ver, a ver, cuéntame, la última vez que fuiste a una vaina de eso, hace mucho tiempo. Ajá, claro, me imagino. Precisamente. Pero, porque pero ya va. Ya quiero, quiero entender esto, o sea, esto es que tú vas a una casa, uh -huh. llega Cristal, tienes ahí uno, uno, unos turrones unas cadenas así, tal, <laughs> llega y los pones en la mesa. Pero no, turrones, no, 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 turrones. No, un claro, claro, un turrón, claro, claro. Y Llega el panetón, comes aquí un poquito, ta, un pernil, una vaina. C la no vale, pero... Cállate todo el panetón boca. es lo peor. Cállate lo que, vale, que, que, que haces es decir pura locura. ¿Ves no que un vale. Nancy dale, de mierda. Manito, el panetón es lo mejor. Se me apoya, mira. Y esa vaina no llena de basura encima. <laughs> no, vale. vale. El panetón es lo peor, El panetón es como que si yo se agarraba un vómito y lo pusieron así en una cubeta y lo congelaron. Mira, panetón de chocolate divino. Otro peo Pandoro, ¿dices tú? Panetón de chocolate. Pero de los frutos esos son asquerosos. A mí me gustan los frutos. Brutos. No, bueno, no, pero no. tú eres una vieja. Ahora sí, si tú eres el verdadero. Pero Tú eres el o sea, Day, Tú eres una vieja. ¡Mira, mira, mira! ¡Riquísimo! No. Bueno, pero o ajá, sea, tú llegas al tepeo con tus vainas, no sé qué tal, y de repente no sientes, te te Sientes en, 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 ah. las, en el sofá y. Y unas maracas un pedo. Así. Y, y la gente dice... Y, 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 no y la se Virgen de Ferandina, Y San José de Lollano, el niño de y, y, y la gente así. Y es un Ya set van a ser <laughs> y es un setlist de eso. Ajá. Yo jamás yo jamás he visto eso. Visto pero eso. fíjate, lo estás describiendo tal cual existe. Te lo juro que existe. <laughs> bueno, el, el conceptualmente exacto. de hecho es eso, creo. Pero entonces yo digo, oye, también me gusta la Navidad, pero no lo llevo a unos extremos tampoco ni religiosos, evidentemente, porque qué fastidio que la ella. Uh -huh. o sea, fuck sí. ¿Tú me sí a mí. <laughs> yeah. Y lo segundo es como, ajá. Hay unas partes de la comida que a mí no me gustan. Eso estoy soy, soy yo tratando de ver qué Hay no me Hay ciertos gusta platos. A mí la comida no acá en México en Navidad no me gusta. ¿Qué es la comida de México en Navidad? No, es como una pasta, es como una, es como una pasta, ¿no? Es como pasta, es como una pasta, con sí, unas creo que sí. Bueno, mire, yo ¿Qué yo he no, acá en Navidad. Fíjate, no, no. yo he te, tenido... Y, y aquí voy a hacer este. Aquí vas a tener razón en algo. Ok. Es para que, para, que, para cambiar las dinámicas de vez en cuando. El, cuando, yo, cuando yo he pasado... ¿Tú no puedes pegar dos cosas? Porque ella decía... Se me sí. loca, se ve loca. Se se me lo loca. Más. No, no, no. Me no encuentro hasta los gays, yo me acuerdo. ¿Qué? No fui yo. ¿Qué? Fue ¿Qué? este no no tú. tú no, ¿Este no puedes pegar dos Bueno, no, pues sí, ya se le yo lo olvidé lo que dice. Cancela. Tú te has cancelado, hermanín. ¡Ven, mira 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 ven, 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 Trata que en el 2022 no te cancelen. No, no, no tú tienes como seis me meses que nada. Tú tienes como seis meses que nada. Ahorita lo metemos en un peón, mae. por dónde le damos. Eso le amo? fuiste tú, además. Coño, en estos es... días... Bueno, echa el cuento. Que yo, yo ahorita... Ah, tengo... pero vos, lo, que, lo que decía es que... En navidades en, 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 en casa de la familia de Oco, por ejemplo... Sí pasas a la isla de cantar. Pero porque hay, hay una tradición específica Que es cuando recibes a los invitados... Que es como si llegara el niño Jesús al pesebre. Y hay una gente como que... Y, pero lo hacen... Pero fíjate que en ese momento ya... Ya llegó un momento que era como una burlilla. No burla. Pero sí era como que... más está esta vaina? Mm. ¿Y de qué te cantaban? No sé. Una canción que no me sea tipo... Bienvenido Jesús. <laughs> Tiruriru. La no sé. No ni puta idea. Ok. ¿Te cantaron eso cuando llegas <laughs> que le, lo... Mientras... Elabora eh, la idea que es así. Yo le preguntara... Yo le decía a Oca, que me mandó un voiceover con esa canción. Yo, yo nunca he vivido eso, la verdad. O sea, de, de las tradiciones como más comunes y más normis por decirlo de alguna manera, el amigo secreto me lo, me lo tripeo porque me gusta regalar. O sea, como que... Creo que el amigo secreto tiene como una... una o sea, no es y que vamos a jugar, me muero por eso, pero si me, me toca jugarlo en una oficina, lo no juego. No te quejas. No me quejo. Es como que, bueno... Yo, voy a jugar. yo aprendí a no quejarme, pero odiaba eso y no participaba. Lo odiaba eh, con todo. Me, me da rechera la gente que... que... Agarra papelito. Oye, no juego. Eso, ah, es dale, pero eso no. Eso es muy, eh, Eso es cogido. muy cogido. Yo en mi caso, por ejemplo, en la universidad, como estaba en la universidad, que mis amigos, un solo a ellos, eh, jugaban y se hacían como unos intercambios. Vamos a hacer un intercambio. Vamos a hacer un regalo robado. <laughs> Algo distinto. <laughs> Muchachos, de la oficina de escuela nada, vamos a unos regalos, ¿Ok? Yo no participaba en eso. Pero eso es cogido en <laughs> tu parte. Pero yo pero no, pero a veces yo de repente como que yo hago todos los otros planes, pero eso no. No sé, cogido, ¿no? Cogido, hay... sí. Es escogido. verdad. Es, es mi mi recomendación a los cogidos como yo es participen. ¿Ustedes no creen que las cogidos de Navidad es porque les da rechera que la gente la pase bien? No. yo creo, sea, ¿Por yo, qué te da rechera? No. no. O sea, yo... No, yo... porque yo hago todos los otros planes de Navidad. Pero el amigo secreto me la hallaba muchísimo. ¿Qué, ¿Qué otro plan hay en Navidad? O sea, tipo esas vainas así medio... Cenas. Ok. Culco, ¿Saben qué me culo. coge a mí en la Navidad? Que donde yo me pongo cogido, cogido. Marico, tengo... O, se me me volví intolerante a los fuegos artificiales. Me dan la hilla. Mm. Me dan arrechera. Ah, pero aquí yo no escucho tanto. No, aquí no hay tanto. Claro. Es Venezuela. que a ti cuando eres chiquito te dan luces de bengala. No. Claro, claro o sea, lo no a los niños, niños, niños parguitos. <laughs> bebé, Cancelado ya otra vez. si ¿te dan Me encantaban las luces de bengala. Sí. ¿Tú fumabas... eh, eh Foforito y lo ¿Fumabas favorito. Claro. No aguantara más, claro. Pero había unos que eran marrones, unos bichos así. Oye, no los marrones, ver... cabezas amarilla, esos no, son, señor, los... son los... Clásicos. Los clásicos. Esos son los clásicos, exacto. Caja claro. ca ca de cartón caja de cartoncitos y claro. tal, tienes que comprarlo medio, medio, medio escondido. Escondidito, exacto, como que era un pedito. Yo me acuerdo que tenía que subir a un piso específico de una torre en Anejal porque un bicho los vendía. Mierda. Ah, o sea, había dealership. Había de... dealer sí. de, 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 de este peo. Y uno subía y, y en ese momento estaban los Bin Laden, que ya me imagino que ahora ya no es, es que se los tiras a Bin Laden, claro. O sea. <laughs> Esos bichos eran Ya chico. no se llamaban Inlander. Tenía otro nombre. De, claro. no, Debería sea, actualizar terrorista, el terrorista. terrorista. Acá, ¿me entiendes? No, claro. sea, un, no sé. Es, también se llamaban pinochos. Pinochos, ¿verdad? Claro. Es porque era un cono de pólvora. El, de los más estúpidos de esos, había una piedra que uno tiraba para el piso y sonaba ¡prac! Cebollitas. Claro, pero eran así. Pero hay una piedra que tú tiras para el piso. Cebolla. <laughs> 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 Cebollón. Claro. No, soy normal Soy amorada. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo era un enfermo con los fuegos artificiales. Mira, creo que ya tengo Ar la canción. Ahorita, ahorita lo odio. Mm. Mira, Pero ya. hubo una época que, me, que de verdad, o sea, como que era muy, muy fan. ¿Tú tiraste y un arma... globo del deseo? Yo era muy <coughs> fan de los fuegos artificiales también. Muy. No, creo que no. Nunca tiraste un globo del deseo. No, Zaina. No, que Zaina que que queda malada. Vamos a pedir, vamos a pedir, y la una, sí. Eso jodía, ¿verdad? No, eso eso, eso es, joda el ambiente. Es que es joda. un apartamento un. Ajá, más, como que exacto. No, yo no, que, yo no hice cuatro bichos de eso y me bajaron cuatro bitcoins. Mira, voy tengo la canción de Para pedir posada, se llama. Esta es la canción que se. Estás a explicar qué es posada, ¿no? Exacto. Esto es una tradición donde. Precisamente como que la, la Virgen María y toda esta gente pedía posada Para que le dieran para pasar Y poder dar a luz Y después nadie hay un coño madre y pesebre Esta es la canción, Oca me la mandó madre. En el nombre del cielo Hoy pido posada Pues no puede andar Mi esposa amada Aquí no es mesón, sigan adelante. No te puedo abrir, no sé algún maleante. Ajá. Okay. Ves, eso esta es, porque es eso, porque supuestamente este cara, okay. esta gente, Jesús y José y todo este pedo tocan la puerta. Piensa que te... yo con ese pedo. Verga, eh, estaba parido? Sí. Vamos? Y nadie le daba posada ah, porque no. pensaban que eran unos malandros. ¡Llegué! No, que ah, lo... No hay entonces, nadie. Entonces, esta gente, aquí es en México, sí, <laughs> sí pasa que esto, como que cuando llegas a la casa de alguien a cenar, tú tienes que pasar por ese peo. Entonces, mm -hmm. toda la gente que no es de la casa está fuera así. Oh, entonces, es convenciendo a la persona oh, que te deje pasar. Porfa, pásame, la mujer está preñada. Ese peo. Claro. Y después, abre, maldita. Sí, claro. sí, Como el Oye, episodio de Navidad. Tengo de... Una pregunta. Es el rapi. <laughs> es, como el... <risa> 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 es como el episodio de Navidad de Tetlazo. Que van como una casa y ah. dejan pasarlos, no sé qué, no sé, avión, pero, no lo ringa, bueno sí si la vieron. pero no supongo. ¿Qué ibas a decir tú? Tengo una pregunta histórica, a ver si me pueden ayudar. Adelante. En esa época que Jesús, José y María estaban haciendo eso, no, nadie estaba celebrando nada. Era un día normal, ¿no? Exacto. Claro. Era una era noche marco. normal, era un Exacto. lunes ahí a la noche. Sí, Ajá. porque no, ya no era. Okay. No, es lunes, esa fue la el Cristo nació el lunes. <laughs> vamos a preguntar, vamos a revisar. Tú dices que lo convirtieron en una fiesta. Sí, ¿no? no bueno, como los cumpleaños. O sea, antes de, claro. de Jesús no había Navidad. No había. No se celebraba nada. No, no tenía otro nombre. No. Oye, no, Hay, hay, no. hay otras tradiciones que son. que, que par, al parecer el cristianismo y esta leyenda se basa en ellas. Se apropió. Que exacto, que sí es como que. Ah, en bueno, esa sea, fecha que según algo. el cristianismo, exacto. Ajá, exacto. Pero, este, la, la otra pregunta también es esa, eh, Nancy. ¿Cuándo realmente Jesús supo que su papá era Dios? Porque a él no se lo dijeron de chiquito. De chiquito él pensaba que José era su papá. Que, por cierto, ahorita <coughs> que estoy diciendo, está peludo saber qué día de la semana nació Jesús. Porque justo cuando el carajo nació el O sea, no, el, calendario, el calendario se volvió mierda, además. Mm. Claro, porque él nació y empezaron a contar. Ajá. Claro. Entonces, él es lunes. Que, y, y, a nació, <laughs> ¿Y a qué hora nació Jesús? Para que, a, 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 me imagino que gente como mi cabidente le dé la, la, la carta astral, la carta astral claro. a Jesús. Ajá. Claro. Eso me imagino que era de pasado. el pasado. Tiene ascendente en Satanás. Es Coño. Carga. Para la gente que está viendo esto con su familia... Eh, qué cool, felicidades. Y para las abuelas y todo eso, fuck. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Volviendo <laughs> me, me, a las aires que, que. Es que no... son groseros. Claro <laughs> que ya las abuelas no dicen eso. No, a mí me han mandado unas que así está viendo Escolar con mi abuela y ustedes dijeron que si se le para el huevo a, a Jeffrey Epstein. yo dije, bueno. Pero es que yo he visto ya unas abuelas que, que medio gozan. Hay abuelas gozona. Es que las abuelas gozan, las abuelas gozan. Las abuelas son groseras. Las abuelas son groseras, las abuelas son racistas, las abuelas son. Las abuelas son lo peor. Las abuelas son lo peor. racistas, sí. te lanzas una vaina y que. No, esa merienda es negra. abuela! Y te va a rechar a que uno hable del huevo parado. No, estás loca, abuela. El apellido es mierda. Coño, abuela. Ojo, las abuelas se lanzan eso. Las abuelas se lanzan eso. Aunque sean negras. Las abuelas son racistas, pero en verdad no quieren ser racistas. ¿Sí me entiendes? Ajá. Es como una sabiduría teoría popular que se transmitió, que es falsa evidentemente, lo, todos los negros su apellido no es mierda hay negros que su no. que es Luis o algo así James, eh, también <laughs> eh, y entonces ellas empezaron Jordan. a repetir eso y se internalizó, inclusive hay mejorar la raza, ese tipo de vainas es terrible, claro, eso es un clásico claro, yo conozco es que pues, no. demasiada gente que sus abuelas les... Cuando... y que, mm, ese novio tuyo está medio morenito ay, el bebé salió claro. negro Coño abuela. Pero, eh. pero, pero ya va, te digo que ni siquiera es que uno. Yo creo que yo he escuchado. No, yo, yo he escuchado demasiado. Yo también. O sea, también. En, en mi familia, o sea, como que eso es muy común. Una abuela que así si mira 6 millones. ¡Coño mm -mm. no, la abuela! <risa> <risa> ¿Qué bueno es Que cada cierto tiempo tú te lanzas una negación del holocausto <laughs> no, sorpresita. No no, pero en, en este caso es la abuela. Claro. Mi abuela. ¿Te acuerdas de esa canción Nancy? Mi abuela. Mi no, abuela. El primer rap en español, supuestamente después. De Las abuelas disfrutan Navidad. Sí. Cuidado con esto. Sí, claro. No, hay sea, abuelas esto. que les da la diga. No Vale, las abuelas. Aman la Navidad. Hay abuelas que les da la y que, todo ese peo. Que... ¿Sabes qué? ¿Qué hacían ustedes los, los, los 24 y los 31 un, en, así antes de salir a la calle cuando tenían amigos? Familia que jode, primos, vaina. Yo hacía eso. Yo tenía que si... Y era para que se mi abuela. Uh -huh. Y estaban todos los primos, todos ah, los tíos, archísimo. no sé qué, todo el mundo. Leo! Leo. Y era... ¡Leo, bienvenido! <laughs> ¡Pasa, Leo. Leo! Oca me mandó otro voice. No lo quiero escuchar, me hago la hija. Pero lo ponemos, a ver qué dice. No, para lo mejor es de otra vaina. Que se que te olvidó comprar limones, no sé yo. El punto es de que no les quiere abrir porque pues, no los vaya a saltar. Y luego estos güeyes lo convencen de que es María la que está preñada del Espíritu Santo. Y luego, ya cuando los convence, el güey le dice: Entren santos, peregrinos, peregrinos, reciban este rincón. No, ya cállate. Claro, no, es muy fastidioso. Sí, exacto. exacto. Y la exacto. gente sí. que es, ay, pero ¿cuándo podemos ah. beber? Sí. Todo ese pedo, y to, tocó un poco de mierda encima, pasando frío, y yo que, ah, no pasa, mi mamá huevo hace frío. Y tú eh, ajá, ibas para la casa con todo Ah, la bueno, y era una ajá. mesa. Un Pero no era tu casa. O sea, no, la casa de mi abuela. Es que la casa donde se reúne la familia nunca es la de uno. Es la de los abuelos. Es los abuelos, claro, ¿no? porque los abuelos son los, los, los reyes. O sea, como que la parte más arriba de la pirámide. Donde todo el mundo converge. Ahí es. Y era una mesa larga con un poco de pasapalos navideños. Y había una cena. O sea, tú ibas para la cocina, agarras tu ayaca y entonces empezaste a agarrar ensalada de gallina, qué. No era sé que era que era? Rico? ¿A ¡Qué rico! ¡Qué rico! A la hora. <laughs> que eso es verdad. ¿Qué? Pero con el tiempo tú aprendes a pensar. Claro, pero más. me la di ya porque que hacía sí, yo con ese poco Exacto. de viejo ahí. Ah, que, que? Sí, de 15 años. Yo sí, vale, estaba Estrenando mi ropita Pull and con una. Lo, lo que quería así. era mostrar mis estrenos por ahí. Exacto, Yo claro. que quieres mira para la calle. Claro. claro. Te a tirar con los vecinos. El claro. claro. ¿Te pareció Pull and aquí? ¿Tú no quieres tirar con tus vecinos? Eso es lo que uno No, quiere. pero ya Ah, eso es un, un buen tema. ¿Dónde compran los estrenos? Que es que Pull ni nada, eso no es. Como los 15 años sí. Ah, vale. Yo no, yo no pedo, te compraba Te, 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 te lanzaba un chacadito. Te llevaba para el <laughs> Claro, para el Sanbín. Yo me lanzaba un chacadito, un sana grande. Bonabel, una cosa Bonabel, ajá, claro, qué claro, sí, eso. Yo no recuerdo est estrenar. O sea, tipo, me ponía una, un pantaloncito y una camisita que tenía. Entonces, ¿no? ¿Tu Uy, ya. Mía, tu interior es miadito. Tú, tú agarras tu, tu ropita de diligencia, la parte ajá. de diligencia el closet. Claro, claro. La parte, no, no, no compraba ropa para eso. Capaz ah. ah. cuando, cuando era más grande sí. O sea, pues pueden ver. No, pero fíjate que eso es tan importante que tienes que haberlo vivido. A lo mejor lo estás viendo ahorita, pero entonces te felicito porque ya puedes comprarte tu repita así de estreno, pues. Claro. Pero bien. cuando uno es chiquito, no lo estrenan. Y, tu, y tu, tu. Claro, pero tu interior chiquitito. amarillo, por ejemplo, no, o sea, vale, un clásico. son clásicos. Ah, pero es ah, año nuevo. Claro, no, vale, pero tú un, sabes, tu un, <laughs> un hilo, amarico. sabías, ¿Tú ¿no? Te pusieron ¿sabías? un hilo de niño. No, no, no sé eso. <laughs> un no, no, hilo No kids. lo hagan niños en Instagram. Victoria's Secret Kids, no lo hagan. No, lo no, 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 no. <laughs> Victoria <laughs> Secrets. Otro año más donde no, se, donde no hicimos nuestra startup aplicación que iba a muy bien, OnlyFansKids. No lo hicimos. No la hicimos. <laughs> pero, eh, Hay tradiciones como el interior amarillo que la gente se pone, coño. Es raro, O sea, yo creo que... Eh, es no, la... es ropa interior amarilla. Pero eso, es 30, pero, pero eso es para el 31, el 24, Pero eso no, me da no. risa. O sea, yo creo que los hombres usan eso. O sea, es una pregunta ser ¿No? homofóbica. No, 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 no. Pero no es un hilo. Te poner es que yo lo recuerdo amarillo. como algo de, algo de tipas. ¿De, de, de mujer? Ajá. Ajá. No, no, yo tampoco es que... Ya me, yo me he construido. Además es que, es que, es que interior sí, amarillo interior también que es raro. ¿No? no sí súper. o sea, o sea interiores no, un... blancos por ejemplo no no pues interiores blancos interiores blancos Si sea, interior es blanco no, no, interiores no. blancos o sea, interior, interior pero... blanco es psicópata soy design, ¿no? yo tengo interiores blancos no bueno marrones mejor dicho no bueno las vainas como son, el, los tiempo cobrean, son. el tiempo se el tiempo se cobrea. off white tú <laughs> 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 no sí sí tú sí un interiores blancos yo te los he visto no 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 se, se usa puede, no se puede. eso no se usa el interior por excelencia es negro es negro tiene que ser negro ojo después de cierto tiempo no, si sí se, ¿Qué no, se no, nota. No, no. Sí se nota, esto sí se nota. Se nota el frenazo. Y se nota cuando lo dejas crispy por Papá, delante también. Yo no tengo un frenazo desde hace coño, bueno, seis meses. No, no. <laughs> ¿Por qué pasa el frenazo? ¿Por qué pasa el frenazo? te limpias mal? O apuro también puede ser. Apuro. No, pero después, Tengo 20 años sin un frenazo. Pero yo aquí en México voté un chorro por frenazo. No, no, Rey. Ajá, capaz, capaz. Marica, yo creo que si has tenido y no sabes, es normal. Es eso, ¿sabes? Tienen No, Sí, claro, sí, bueno. Se, se te, mete. Tu hueco de culo, de vez en pero cuando tocate... No te limpias el culo, bien. Claro, sí. pero Y se hace por si acaso. Pero, marico, a veces te puede pasar, no sé... No no te o sea, puede ser, es verdad, te puede pasar, pero no okay. sé, no... Yo no tengo CPP, pero Yo me afeito el culo, ya se sabe. Pero también aquí en México boté una vez un short porque lo llené, se me frenació. O sea, si te pasa. Un pasó una vez, boté un chor. Ah, porque está a rueda libre. Estaba a rueda libre y cuando yo ese chorro y yo dije, bueno, ¿qué pasó aquí? Pues... No, bueno. R. Alto tique de metro. <risa> <risa> No, no. Eh. y, y frenar solamente eh, eh, funciona para mierda. No, puede no, es es ser. No, no, eso Es lo que Es un con no. Es Ojo, ojo. Ese fenómeno tiene un nombre que es la gotica. La gotica. La gotica sí, señor. De señor, claro. repente estás así y tú dices, coño, ¿pero qué es esto? Dos gotas largas así. Ajá. Claro. Que el huevo lloró. Por eso es que Y esta rosa. Claro, es raro. El voy a llorar escondido, porque no es que lloró, tío. Ah, sí, sí. Ah, exacto. Una lagrimita por ahí que tú Sí, Claro. El este, mira. Ahora. exacto. Esto es una realidad. Estamos en este episodio, está masculino, pero aquí en la parte femenina de esto. Todo el que ha vivido en pareja y todo el que ha tenido novia sabe lo que es la panticrunchy. Claro. Todo el mundo sabe lo que es la panticrunchy, ¿me entiendes? ¿Qué tú dices? Que ahorita que quisiste salir de lo masculino y eso es más masculino ahora. Pantycrohn y la Pantycrohn que tú dices a ver que esta una dura, una ta dura sí. chico. Veneca, ¿está viendo qué? Claro, de, qué pasó de, pues. Esto no, bueno. <laughs> es una maqueta. Esto, el flujo de divisas, banco central, porque lo que está es, <laughs> ¿Tú te es que jode. Ver. Toda la raza mandaré, te la pones así tiesa, ¡pac! y listo. Tu mira, se parece, parece papel reciclado. Mira, este, mira, hablando, siguiendo hablando del hate a Navidad, hay un elemento de la Navidad que recibe mucho hate hasta cierta edad y después, y cuidado con estos es polémicos. Yo sé que voy a dividir la mesa y después. Entra en, una, entra en popularidad o eh, indiferencia más bien. Okay. Las pasas. Mm. Ajá. Mira, 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 Ajá. Todo el mundo, ¿eh? Sí. ¿Tú maltripeas también? Sí. A mí me Pero se... en la yaca me las no la, Yo no me las maltripeo. O sea, no así como que eh, me sa... ya me salen a culo. Ah, no ah, es como tú estás que... estás así eh, medio comiendo una yaca y de repente se colió una pasa y tú dices... Maltripea full. Ok. ¿Ves? Que ella, Pero si sabes que están. Ajá. O sea, por ejemplo, yo... yo más ajá. que las aceitunas. tú no y pasas están en el mismo club. <clears throat> Sabes qué puedo hacer yo con las aceitunas de la vejez? Sí, una, una pizza vegetariana, Ish. tipo de papayón, una vaina así, yo puedo tragarme una aceituna, fácil. Ok. Así no, cortaditas europeo. Eso, eso, no, eso yo no lo, yo, yo Transversal. O sea, como que se, se, se esconde y pasa y dices, coño, ves, se me fue una aceituna, qué ladilla, ya estoy aquí. no es lo mío, pero bueno, ya, ya pasó. Pero si se me da una pasa o una aceituna en la yaca, me da asco. Mm. Mm. Ok. Pero ojo, la pasa es fundamental para el guiso. Sí, le da su sabrosidad. Claro, y... pero tú le quitas la pasa y puede claro. ser que mantenga como las sazoncita la así y está bien. La pasitud. Bien. Ajá, la, pasitud. ¿Tú la Tú cuando comes ayaca, <laughs> terminas con el plato como que con, el, con algunos ingredientes puestos aquí yo, yo termino con, Yo termino con una pequeña una muy... montañita de, Sobrado, de, de, de residuos. Escombros. Claro. De escombros. De o sea, escombros. perro, pues. Exacto. Yo, no, yo, yo como que me, la, me Creo que me entró más me... ladilla quitar cosas que, que aceptarlas. Mm. Es sí. una heladilla quitar cosas. Es como comer pescado con espinas. Lo peor. Lo peor. Porque no disfrutas. Estás ahí que... No, y de repente... De o sea, repente... como ahí viendo, para ¿qué consigues claro. con cuidadito? Uno se traga una espina y se muere. No, pero te puedes pasar pues te mal. Te puedes romper la garganta, ese perro Sí. El no, y, es, es... y de repente estás así y una, una, una espina... Y ¿Es para cagala? No joda. Claro, ese culo puyú. Tienes que, tienes que so... tener leche que baje así, ¿no? Ajá. Claro. Si pues vas si así, va así cuño. No, hay veces que uno está comiendo pescado y la espina, directo al paladar, así vertical, así mal junta. eso huevo. ¡Ah! Eso me ha pasado hasta con Doritos. Verga. Ah, le te clavas un dorito ahí y tú dices Alex! Doritos ¿sí? es feo. el Dorito Y cuando nunca te has quemado el cerebro la boca que se te pela. Coño, no. A mí me ha pasado eso, que se Creo me que está sí. pelando Creo por arriba sí. aquí así. Verga. Y tú dices verga. Más no, nunca. Bueno, en serio. Sí. ¿Con qué? Con sopa, con via caliente. caliente. Cuando te sí, 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 Pasa mucho cuando cocinas, pues. Te pruebas la vaina así y tú dices. Sí, 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 te sentido. Ah, yo, yo, yo he sentido que la lengua se deshidrata, tipo. Y se pone una anécdota. Cuando a yo iba para, para la casa de familia que tú, que tú dices, uh -huh. era una casa de familia en la que llamamos Caso hogar, quisiste decir. Ajá. De hecho, era una McDonald's nos traía los juguetes. McDonald, exacto. Resulta que estábamos en esta casa y no me pasó a mí, pero yo tenía un tío que quiero mucho todavía, que está vivo, que este tío era como obsesionado con que todo el mundo se comiera toda su comida siempre. Okay. Eh, así era en Casimiro también. Exacto, es muy común en, en las familias, ¿no? Porque, bueno, supongo yo que también es un tema de aprender a los niños a que se come todo. No me pasó a mí, pero recuerdo. Bueno, a mí me pasó una yo vez... Yo creo que yo soy. Yo me yo me lanzo limpieza de plato este. Yo claro. no, yo no dejo ni un, un grano pan, de arroz. Es muy raro que dejemos comida de criaturas. No, no sí, exacto, no me no. no me hay, gusta. Un tema, hay un tema, por lo menos a mí, un tema de neco, que siempre que yo veo a gente botando comida o algo así, ya lo he entendido, lo he entendido mucho mejor, pero a mí en un, un momento en mi vida donde eso me jodía burdo. Pero entonces resulta claro. que a mis primos, no sé a cuál de mis primos mm. le pasó, que mi tío se dio cuenta que habían servido un plato de carne mechada uh -huh. con comida y este primo mío no se lo estaba comiendo okay. sino que lo estaba pegando de la mesa mierda yeah. porque no quería y mi tío okay. se dio cuenta ¿por okay. e hizo que se comiera todo no, lo que no, estaba yo, yo, yo hice eso una no vez es. mira mira yo hice este pedo escucha esto ¿qué? Me sirvieron unas lentejas en mi casa. Divino, lo Más, máximo. Claro, me encantan las lentejas. Todos los están... granos están aprobados por Pero aprobado, no, aprobado. los piezas aprobadas después de los, de los 15 años. años. Ah, cuando era carajito, a mí no me gustaban las, los granos. Uh -huh. Solamente me gustaban las carotas negras. Entonces mi mamá me sirve eh, un plato de lentejas. Asqueroso, la verdad, asqueroso. Ah, no, mentira. Era pollo guisado. Yo odio el pollo guisado. Ah, yo odio las carnes guisadas, lo peor. Pollo guisado, lo como peor. Como seco, pero mojado. Lo no, peor. Es... Y una, como como uno, ah. unas vainas ahí, al arroz, no sé Asqueroso. Y mi mamá se huevonió, se, se metió como para el cuarto, y yo agarré y busqué una bolsita en la, en la cocina. Una bolsita triangular, ¿sabes? Las bolsas triangulares. Claro. Las que están amarras como un triangulito. Emp una una paquetada uh -huh. de, de mercado. Y empecé así como a. a, a aquí estoy haciéndolo, para que salga, uh -huh. no, me, no están viendo, pero yo estoy aquí. el efectico. Ajá. Tengo la bolsita aquí abierta, y de repente agarré. Y ¿Metiste uh -huh. la mano para que, para, que, para que se ampliara? Metí plato completo Coño. en la bolsa. Vacié y siempre lo botaba. Siempre. Lo hacía demasiado. ¿Yo más no tarde en estos episodios se está enterando? Se está enterando. Coño. Coño, tu madre. Se está enterando. Y nunca se, y nunca se dio cuenta, nunca. Nunca se dio cuenta. Si está viendo estos episodio se está enterando. Se está enterando en este momento. Ay, Gladys. Y, ahí me y me va a formar un peor Gladys. Sí, Pero eh, la claro. verdad es que era asqueroso. Yo le decía, no, puedo, no puede ser que me. O sea, pollo quizás es lo peor. Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy lo peor, acuerdo. es lo peor. Cuando lo no, tú asqueroso? sacas carne de una olla como con líquido, lo peor. Eso yo estoy de acuerdo, pero hay unas cabecillas que son. No pensé y me daban. Si el no, líquido no. está espeso, es más sabroso, porque es como un gravy. ¿Me entiendes? No, pero no es lo mismo. Pero yo, yo sí recuerdo que a mí me pasó algo así: que fuimos a un restaurante chino y yo pedí una sopa de, de maíz. Pero yo, no, yo la pedí y insistí en que me la trajeran. Y cuando llegó, yo la probé hizo así. Y, hice así, <laughs> y me la hicieron comérmela toda. Bueno, eso, es, 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 eso está medio vaso de vodka. Tú tienes el cuento del vaso de vodka. Sí, claro. El que mi mamá nos hizo, nos hizo tomar vodka a desayuno. Exacto. Mi mamá... Esa fue la primera. Yo, yo, esto lo conté en uno de los primeros episodios, pero eh, esta fue la primera apuesta que yo gané cuando dicen vaso de vodka. Que me lancé, tipo, vacié una botella de absolut completa. Ajá. Y le metí agua. Claro. Y le dije un pana. ¿A y, no a de esto, esto? Sí. mira, que me cogió esta en un fondo blanco. Larga. 500 dólares. Larga. Oh, no dije dólares. Ahí nació la idea le tomando agua, de hecho. Y me lancé esa vaina así y todo el mundo viendo. uy y yo así, clas, clas, clas con todo. No le quedó un pequeño que residuo sí. de vodka. Y yo que sí. Actor. Eso es clásico de Navidad, ¿viste? Clásico Alcohol de Navidad, el borracho, borracho, A... borracho edificio, Mira, de plazo, vecino. Mi primera pega como, fue en Navidad. Denme una yaca y, y tu verga. De <laughs> <¿Y tu verga? risa> ¿Nunca has Nunca te conocido vi, borracho así? No. Sí, sí, sí. Que es el personaje de Buenas Tardes. Sí, 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 bueno, sí. pero este dicho es así como. Navideño. Eh, Paleo, mira. Préstame 500 para comprarme una botella de anís. Claro. Y tú se los das Y el bicho así, que tú lo ves con la misma ropa desde el 27 de enero hasta el 3. Y tú sí. dices verga. El 3 lava. Claro, el 3 lava. Claro, llega a la casa así. Alcoholes de Navidad. No esa mujer mía, coño de madre, me tienes jodido. Claro. Bueno. Sí, dices verga. Claro. 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 Alcoholes de Navidad, ¿sí o no? Bailey's, por excelencia. Oh. Coño, pasa que. Eh, ¿Y ponche crema? Ponche, ponche crema lo sí, más vino. Otro peo. Para mí es la leche de Leodoro González eh, P. <laughs> Lo que pasa es que... Un vasito de esos ya me empalaga. O sea, ya estoy, ya estoy listo. Claro. Pero ¿sabes qué es divino? El coquito. El ¿Cuál es el coquito? Es el coquito es el equivalente al ponche crema, al eggnog, Ajá. de Puerto Rico. Lo hacen... Mm. De alguna forma lo hacen distinto al ponche crema que todos conocemos y al Baileys y a esos sabores que es muy... Dulces. Cremoso, digamos. Claro, claro. Eh, verga, el coquito sadot, es divino. ¿Cómo es que se llama el de acá? El ponche crema de acá. Aquí hay uno que... que... El rompope. El rompope. Rompope. No confundir con el rompipe. Cuidado, el rom claro. Botallas el rompipe rom es que metes el, el huevo en un vaso de ron. Y, y rompoper que es cuando te hueles así el, el vasito. Rompopper. Te dilata el ano así y te miedo. El rompopper. Feliz Navidad. ¿Y qué es eso? ¿Es tu culo o la chimenea? Porque por ahí mm. viene Santa. ¡Bua! ¿Verdad que ni si? Mira, en estos en esta historia deberíamos aquí. Verga. ¿Para qué pasa? No, pero tienes que, es de, que lo no, dejamos ahí abierto y que la gente entre al, al No, estudio. es que no funciona, funciona así, no funciona así, no funciona así. Ah, bueno. No te puedes beber no el líquido experiencia, del Popper. Disculpa. Tampoco. ¿Qué cosa? El líquido del Popper no te lo puedes beber, te mueres, dicen. No, no, es que no, leyendo se leyendo se no se lee. hace nada de eso. o eres así, listo. La única vez que yo he visto a alguien oliendo Popper. Episodios episodios con la nada en Popper. En Popper. Todo el mundo copiado. Claro. Pero el popper es una droga gay. Se estimula, ¿no? Pelano, digo. No es una droga gay. No pues, gay. Pero lo usan claro. gay. ¡Yo sea, no es... que soy gente... el popper! No, no, así, no. Hacerlo no, no, así. Mucha gente en la comunidad lo usa porque es como un afrodisíaco. Exacto. Entonces, hay que probarlo uno para ver, pues. Nos <laughs> <Lo> avisan. Te ah. <laughs> 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 <Además>, mato, <laughs> no soy el popper. No, me, me dio risa el, el, <laughs> el sonidito que hiciste. Ah. Bueno, pero entonces, en diciembre sí es verdad que con el alcohol y tal la gente se pone loca. Eso es uno de los aspectos que a mí tampoco me gusta en Navidad. Por ejemplo, en mi casa siempre me decían hasta el sol de hoy es... Si yo voy a salir de fiesta el 24 en la noche o el 31 es... Cuídate, porque es que salen los locos. Es que son los días cuídate que más muere, más muere gente. Los es... chicos, es... eso no, ¿no? Claro es... Es... que sí. ¿Cómo no? Si sí, la gente está más borracha. Masivamente ¿Claro, en la, la gente calle. En la donde más se muere la gente por, por, por gente borracha, gente, ¿sabes? Es y, lógico. Irresponsable. Pero es que no hay que estar de acuerdo. Yo no conozco a nadie que se haya muerto en... El 31 de diciembre, está, ¿verdad? Estos bichos, ah, vale. vale pues estos carajos, pero cuando. Sí, mete miedo, mete miedo. Es mete miedo, ya va. va pero cuál es el parte, mes. Donde gran conce más concentración personas. de personas que están tomando alcohol en la calle, movilizándose de un lugar a otro constantemente durante toda la madrugada. Ah, es que yo lo que entiendo Lógico. perfectamente. Lógico. Lo entiendo perfectamente. Ahora, siento que el miedo es un poco exagerado por parte de la gente que te dice: no salgas el, el 31 de la noche porque Mira, enero. Bueno, enero, pero no es. Cuidado porque no es el 1 de enero todo el mundo. ¿no? Yo choqué el 1 de enero. No, no, ya Sí, señor. Duro. Claro, es que. Es ¡Nos el... matamos! ¿Tú ¡No matamos! ¿Tuviste claro. ese viejo? Sí, Coño, vale, qué bruto ese carajo. Sí. Se le veía Tremendo coñazo. Bueno, yo, yo lo digo es porque son las fiestas y todo el mundo está loquito, todo el mundo está Ay, por ahí es en la claro. calle, hay bueno, unas si posibilidades. Verdad porque El 31 de diciembre fue cuando yo disparé al aire. ¿Te disparaste, disparaste al el aire el 31 de diciembre? Ah, sí, sí me acuerdo. Porque había la oportunidad. Tuviste un arma así, desenfundaste y. Yo dije, yo nunca he disparado al aire. Agarra y pues. Y yo. ¡pa! ¡Ay! tú Me sentí tan poderoso. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Pero decidí no tomar ese camino, sino elegir la comedia. Sí, ¿verdad? Antes que el malandreo. Dios mío, qué malandro. <laughs> no puedo creer. Bueno, ya la gente está loco que bola, Eso sí es verdad. Sí. Bueno, a mí me encanta la Navidad. Ven, como conclusión. O sea, este es este que... un buen episodio para que veas el 25 con todos tus primos. Ahí hablando... Y, y ve... Vamos... Ve a un, oh, deberíamos hacer un bingo. ¿Cómo es esa relación entre los primos con los que estabas en Navidad en ese momento? Si son del interior, se cogen. No vale actualmente. <laughs> ah. ah.

O, mm. o uno que otro cumpleaños durante la. Deja, como que de repente uno que otro cumpleaños, pero no los veía tanto. Pero era la gente con la que uno jodía ese día con todo. O sea, como ajá. si no importa si no, no, no nos vemos en un año, pero ese día. ¿No tenías el primo que era el demasiado cómico? Que era como que el. No, líder tenía, tenía, tenía el primo rata, que era ajá. más mayor que todos nosotros. Ajá, ajá. Y era un bicho así, ladilla, y era el que salía a discotequear, no sé qué, que exacto. mira esto, y era un, un, una, como una tarjetita así que tenía un calendario por un lado y por el otro una mujer desnuda. Ajá, exacto. Y te hacía así. Mira esto, Marico. Joder. que si sí, una una de un culo riff ajá, ah, y de repente, de repente pasaba que si sí, tu mamá y, y el mismo primo te decía mira lo que tu hijo no joder ajá, ajá, tremendo pajillo sí. no 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 eso no es mío claro que es no, mío. no es mío ya no no qué pepa, o algo, te pasaba no por no 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 te da que sí, ha, hacía algo Cuñazo. Te dejaban o sí. un puñecito en las bolas. Clásico, cuñacito. Yo sé. Se puso demasiado de moda cuando no era carajito. Sí, está porque pues, ¿O sea, ¿conocés esta? Esta la flor tapalo La flor matapalo. La flor todo matapalo. Claro, la flor matapalo. Oye, los vale, primos Dale, esos primos sí son estúpidos. Claro. O te asustaban. Segu y hoy en día esos primos, no sé cómo estarás este primo, pero hoy en día esos primos son, son, ajá, son idiotas. Son súper idiotas. Aquí en Chile. No, pero esos primos son necesarios. Claro, siempre claro. son necesarios esos primos. Sí, sí. Claro. Yo, tengo, eh, yo, es, yo tengo ese mismo primo y además. Y si no primo, lo tienes eres tú, cuidado. Sí. Ese primo de pinga y de repente se lanzó eh, últimamente que sí. Coño, dale que la haya, haya que Trump perdió. Claro. Ese, sí, ese es primo eso. se convirtió sí, en sí, esa sí. persona. Pero también puede pasar una bendición dentro de una maldición. Eh, ahorita sabemos que por ejemplo yo estoy lejos de mi familia y este diciembre no los voy a ver, por ejemplo. Este diciembre yo estoy aquí. Yo eh, les mando eh, saludos. Esperando yo, que, de tu parte. esperando a ver qué plan es el que hace Leo para yo pegarme. <laughs> <laughs> que es, es lo que hay que hacer? Nosotros <laughs> tres tenemos que hacer algo. Si tenemos que hacer algo. Mi casa está a la orden, por ejemplo, para hacer algo. Pues. Sí, hay que, hay que, hay que, para, que ti, país para para el aire. Pero eh, yo, por ejemplo, nunca viví reencuentros. Porque mi familia vivía toda en Caracas. Pues. Ok. Pero hay gente que en su familia sí hubo siempre reencuentros. Y, est y estoy seguro que. ¿Qué es que un realmente... reencuentro en este en contexto? Tú bueno, tienes mucho tiempo que, fuera. Ves, vienen tus primos de Minnesota y también vienen tus primos de Perú no, sabes ya. como que ese pedo así como de familia grande yo nunca lo tuve y me parece realmente cool sí yo tampoco tuve no, eso. Yo, no yo no yo no tuve ese tipo de recuerdo tampoco ah bueno Nancy tú sí toda mi familia está en el municipio de Aruta exacto <laughs> mi familia era pequeña tu familia era pequeña sí como yo mi mamá y mi abuela ya ah mira Oh, no, mi papá. Y... Eres, ¿Quieres que tumba el mudo o qué? Sí, bueno, no, no, era era, ¿no grinch, pues? Perdón, pues. Ah, si tú eres medio grinch. Tú sí eres medio grinch. No, cero, cero, cero. Yo. Ser, ser. Cántame un villancico ya mismo si no eres grinch. Cantemos, una... cantemos. Gloria Salvador. Feliz noche buena. Feliz noche buena. Ahí, bueno, Es inevitable. Eso es pegajosa. Sí, claro. Quieres cantarla siempre. ¿Qué otra hay? Hay gaitas, pero eso no es. Gaitas. Ah, hay una buena. En un episodio hicimos las gaitas. La de Aló. Ajá. ¿Aló? Ah, aló, aló, aló presidente, aló, fuego al, cañón, pum, claro. fuego al cañón, pum, fuego al cañón, pum, para que respeten claro. nuestro claro. Parrandón. Ah, pa Ay, random. sacude. <laughs> nunca hicimos nunca hemos hecho el mensaje navideño de escuela de nada. Debería hacer un día. Este ¿Sí vamos, sí, no, hicimos una película en julio. No <laughs> 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 lo viene, la que viene. No hicimos hicimos una película <laughs> que por cierto, este martes. Sí, señor. Qué bueno un mensaje navideño, en verdad. Tú una primicia. ¿Vale? Esa la primicia. Sí, pero a mí... No dame. sé si es martes. Eh, Hay que tener cuidado. No, si es, no es martes. martes o, mi, o viernes? ¿Qué, qué ¿Es que día no cae no de Navidad? Sabe. Esto es sorpresa para mí también. No, 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 Esto sorpresa. es un martes. No, si sí, no sabes. ¿No sabe. dile, dile. La, No, sabes. Sabe. No, sabe. Ah, no. Dile. Ya dile. salió. Ya salió. Ayer... Esta semana, pero... Ustedes vieron el screenshot en donde reaccionamos a la película de la Navidad que hicimos el año pasado que contamos con ayuda de bastante gente querida y que, pues, es un proyecto al que le pusimos mucho cariño y que... <laughs> reaccionamos o sea, de ayer. Qu quiero que sepan que hay demasiado morbo, la gente lo pone, hay hay un, un, ver, hay hay un, un morbo culto, interesante. Película de culitos, sí señor. Eh, con Escuela de Nazare la Navidad, a nosotros no nos gustó, pero no nos gustó tanto la experiencia, pudieron Pudo quedar mejor sí, en la película. Claro, obvio. Pero bueno, vamos a hacer un screenshot. Y está bueno. Métanse en Patreon, suscríbanse porque son 5 dólares y. Ya ayer salió. Y así más o menos ven cómo era. La, cómo era, cómo era porque no estaba, obviamente. Sí, bueno. Ya, ya. Ay, ay, no, no, no vamos a hablar mucho. Capaz, capaz, capaz un día sale un, un, un remaster. Capaz, oh, eh. Amado, eh. Puede ser. El Nancy Scott. Un Nancy el, Scott. El, el Nancy's claro. Dick, Nancy Snyder Cut. Claro, exacto. Y después la circuncisión, que es el mismo episodio, pero con un poquito menos. Claro. Claro. Vámonos. Chao. Feliz Navidad. I'm going back to my school today.